Bueno, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Ellos pueden ver igual. Bueno, sí pueden ver todo. Pero bueno, arrancamos una caminata, vamos a hacer una tasación en vivo. Esta tasación llega por una recomendación. Y ese tipo de recomendaciones nos encantan. La recomienda un amigo que le vendimos una propiedad, Carlos. Y nos pasa con su gente amiga y vamos a tasar. Así que bueno, gracias Carlos por recomendarnos. Vamos a hacer el esfuerzo de lograr el mejor resultado. Pongo la cámara un poquito más arriba, con lo cual puede ser que el audio no salga del todo, pero esto es lo que permite que no me tengas que ver a mí si girás, ves, si alguien me está por atacar por la espalda. Pueden ver si me falta pelo. ¿Cómo estoy de pelo? Y vos también. Vamos a También. ver. Vamos a ver. Yo estoy canoso, pero tengo. Canoso con 26 años. 27, sí. 27. Bueno, recién veníamos conversando sobre lo que había ocurrido con el tour o el video de recorrido que hicimos acá en Colón al 2600. Y el resultado de lo que le había parecido a nuestros seguidores. Tal cual. Le pedimos feedback y por suerte hubo mucha gente que se comprometió, nos escribió, incluso gente que no suele escribir en los comentarios, se copó y nos dijo lo que pensaban. En resumen, pareciera ser que no va. Bueno, Si bien visualmente se ve bonito y alguna persona nos dijo que la posibilidad de ver para cada rincón, y eso igual ya lo damos como servicio con el tour virtual. Pareciera ser que para el video de YouTube no es muy gustoso. claro, tenés que saber que además Mira, me ayudó a hablar el cartel ese, justo lo que... gustoso, tenés que saber que además nosotros de hacer el video, también estamos haciendo en el mismo momento un tour con esta cámara 360 para que vos lo puedas recorrer en tu casa, sin que... De la misma manera, pero sin voz hablando. Claro. Y podés detenerte en cada foto que vos sacás para mirar los rincones. Así que sacamos todas. En un living comedor sacamos no menos de tres fotos. ¿No? Vos sos el que Dependiendo del fotógrafo. largo, en realidad. ¿Qué? Siempre. ¿Sacás de dos también? Por lo general, las habitaciones son una foto o dos si es ancha. El baño es una, cocina una o dos y la cocina es larga. El living son dos sí o sí. Una de cuando, por lo general, entras desde el living, entonces una de cuando entras. Una más avanzada y una cerca del balcón, si tiene balcón. Viste, hasta tiene método para sacar las fotos. Está todo pensado. Y a su vez tengo que ir pensando cómo me escondo de vos. Claro. A mí me hace reír a veces porque pasa por atrás mío y ya nos conocemos y yo también escondo. Digamos, yo ya sé que voy a... Él ya sabe que voy a filmar yo, porque también tengo método. Y además lo gracioso es eso de que se está escondiendo y a último momento aparece. Es como un juego que aprovechamos, sale, es entretenido encontrarlo luego. Además es que te obligo a mostrar dos veces la parte más linda del departamento. Que es el lugar donde vos te pones al final. Incluso en una muestra, si ya tengo que mostrarte el departamento, lo más seguro es que empecemos a charlar, te muestro todo el departamento y después te dejo. Vos vas haciendo lo que vos te interesa hacer. Si querés escribir, hablar con alguien, foto, video, ir revisando las cosas por tu cuenta, yo te voy a estar esperando donde espero en el video. Perfecto. Es una técnica. Y eso como que fuimos orgánicamente, se puede decir, aprendiendo el uno del otro en esta tarea. Vamos a sé que vamos para el centro, pero podemos agarrar por acá porque como veo muchos chicos. Sí. También. Esta es una zona de Rosales, ahora en primavera explota. Cuando decimos que la Plaza Mitre tiene una vida extraordinaria, es esto, vas a ver, la gente tomando sol, mate.
todavía dura el agua de la tremenda lluvia. Y estaba viendo en la tapa del diario local, La Capital, que había afectado la tremenda lluvia al cordón frutihortícola que la ciudad de Mar del Plata tiene mucho en los alrededores de eso. Vamos a caminar por acá, mira. Por acá lo que pueden hacer es ver un poco el movimiento, la vida de la gente. La gente sentada en grupos. Vamos a venir por acá. Esta es la oficina de obras sanitarias. Y también un poco lo que no querríamos tener que mostrar, ¿no? Pero que existe. Calecita, quien vende acá las plantitas. Diferentes monumentos. ¿Será el ambiente de los pajaritos? Yo creo que sí. Este no acepta un micrófono externo, no tenemos forma, ¿no? Tendremos que investigar. El tema es que la conexión ya la usás para el teléfono y si le enchufás algo sale en la cámara. Entonces tenés que ver cómo haces el juego. Vi otro youtuber que lo que hacía era grabar en un grabador aparte, o sea, él está siempre con el grabador. Entonces después pegan. Cada vez tenemos que... Pero bueno, en función de ofrecer el mejor producto, ¿no? Bueno. La mayor calidad posible, así que qué sé yo. Y ahí llevaría otra edición. Pues hay que pegarlo. En realidad en el mismo programa de edición ya le pones el audio, pero lleva un poquito más de tiempo. ¿Sí? Eso lo hace Gonzalo. Dedicado un poco a lo que es el audiovisual y el marketing. De la inmobiliaria, marketing digital. Vamos a aprovechar y cruzamos acá. A mí no me gusta frenar nunca. En realidad tenemos que ir a la diagonal corredor, así que sí. Estamos pasando el patio. Y Moreno, así que por ahí seguimos por acá. Sí, acá está Marcelo Muño y la familia Valencia. Y el arquitecto Costa, que es quien me... Nosotros compartimos peluquero. Vamos al mismo peluquero. ¿Cómo andas? Estoy filmando, sí. Ahora en 360. Nos vemos. Chao. Capaz que no le gusta la exposición. Después le mandamos el link desde el momento. A Diego Costa. ¿Qué es la competencia? ¿El kiosco de los bonobones? Es que lo que sucede con los kioscos que se convirtieron como en franquicia, digamos. Claro. Hay una persona que es dueño de 50 kioscos. Porque lo que laburan es con el poder de compra. Negociando con lo que vende los caramelos, los volúmenes y precios de esa manera. Cruzar la calle. Está la funeraria Casa San Pietro. Piso la vereda cuando es necesaria. Texas.
Esta. Me parece que esta no es la religiosa. La religiosa está en la calle Santiago del Estero y Moreno. Vamos a cruzar también. Ahí está la galería Esenza. Y acá están construyendo Punta Arenas 4. Deberíamos ir, si una venimos a tomar. Ahí está mi primo, Ordoqui. Bueno, vamos a saludar. Aquí estamos, entramos. Gracias. ¿Qué haces? Acá te vive bardeando, Alejandro Fader te vive bardeando. ¿Por qué? ¿Por los videos? Tomamos café y cuando él viene siempre, y tu primo. Es eso, dice, mira, acá estamos filmando. Ah, bueno, estamos prendiendo fuego. No, a mí, que soy boludo, pero estamos filmando en 360 ahora, estamos probando esto. Todo con cariño. Con sumo cariño, porque sabemos que soy tu primo. Claro, sí. Entonces, ese el aprecio es transitivo. Acá, ¿qué ha pasado con Fader cuando pierde Boca? Uy, oh, no, se pone. Tarda en venir, no viene. Sí, bueno. Tengo que buscarlo. Sí. Le mandó el café, el día que perdió Boca le mandó el café a la escuela de mañana. Viene poco. Nos vemos. Caemos aquí, pero me parece. Nos vemos. Bueno, ahí entramos a saludar a Javier Ordoqui, mi primo, que nos acompañó en uno de los videos que fue la caminata. El video con más datos historiográficos que tuvimos. Sí. Profesor de historia, ¿no? No sé. ¿Eh? No, geografía, perdón. Geografía, claro. Ahí está el shopping Los Gallegos. Y ya llegamos a la diagonal Pueyrredón. Así que bueno, más o menos hicimos una caminata. Aprovechando por ahí para lo que sirve esta cámara, que es por el más los exteriores. Vamos a sacarle todo el jugo posible. Siendo el principal, el tour virtual para la publicación. Eso es el fundamental. Sí, sí, cuando compramos, vamos acá a pintar el cuadra. Claro. Cuando compramos la cámara, ya Gonzalo quería ver dónde la podía poner en la máscara. ¿Qué máscara le digo? La máscara de la moto. ¿Está loco vos llevarla en la moto? Porque se va y se mete en la arena, en la tierra. Sí, así que. La más chiquita, la Xiaomi. Claro, esa se la puedo hasta donar. Bueno, que no lo escucho, por las dudas. Y acá vamos a terminar el video porque tenemos que visitar un departamento aquí. Vamos a ver quién es este señor que está acá. Creador del Esperanto. Ah, mira, del idioma Esperanto. Nos vemos en el próximo video. Ah, lo tengo que cortar yo manualmente. Sí, sí, lo tenemos. Sí, acá, a ver. Le diría que no.